¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí comienza una nueva edición de La Mañana de Campo Directo, bien temprano aquí por la pantalla de Tele 8. Presentamos rápidamente las principales noticias de esta jornada. Comienza el Congreso Anual de APRECID. Hasta el viernes próximo se realizará en el Salón Metropolitano de Rosario el 25º Congreso Anual de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, que dio comienzo ayer. Este año el tradicional encuentro se realiza en simultáneo con el 7º Congreso Mundial de Agricultura de Conservación, con el fin de impulsar juntos la estrategia productiva sustentable que crece en la región y darle trascendencia global. Sammartino optimista por Sancor y el futuro de la lechería. El subsecretario de Lechería de la Nación, Alejandro Sammartino, dijo en la localidad santafesina de San Guillermo que la empresa Fonterra no es la única interesada en la cooperativa, porque también hay otras empresas dispuestas a capitalizarla como Lactalis. Sancor está estabilizada en su producción, por lo que esperamos que pueda recuperar materia prima en el marco de la discusión de un nuevo convenio colectivo de trabajo para darle mayor previsibilidad, sostuvo el funcionario. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores: soja, 4.400 pesos, maíz, 2.400 pesos, trigo, 2.900 pesos, sorgo, 2.000 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Ingresaron a la venta 894 cabezas y del remate surgieron los siguientes precios promedio. Novillitos de 300 a 350 kilos, 36,10 el kilo vivo. Novillos de 350 a 400 kilos, 34,75 el kilo vivo. Vaquillonas de 300 a 350 kilos, 34,75 el kilo vivo. Vacas buenas, 21,15 el kilo vivo. Toros, 25,25 el kilo vivo. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilos, 42 el kilo vivo. Terneros de 150 a 200 kilos, 36,50 el kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba, lunes 7 de agosto, desde las 10 horas, en la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 17 pesos con 51 para la compra, 17 pesos con 91 para la venta. Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos con más información. Segundo bloque de La Mañana de Campo Directo y está todo previsto para el 12º Simposio Internacional de Reproducción Animal. Esto es organizado por el Instituto de Reproducción Animal Córdoba. Dialogamos con uno de los responsables de este evento, el doctor Humberto Tribulo. Las expectativas son que este año vamos a superar los mil profesionales que hemos tenido otros años en los eventos anteriores, y un poco esto lo vemos en las preinscripciones, en las que participan también las empresas que arman sus stands como sponsors mayores, y bueno, vamos viendo de que hay muchas preinscripciones, a pesar de que todavía estamos a más de un mes del evento. Una de nuestras características es invitar a gente que está trabajando en proyectos que tengan que ver con el sector productivo, no solamente proyectos de investigación de laboratorio de alguna universidad, sino proyectos que tengan su transferencia hacia el sector productivo. Y esto creo que es un poco el secreto del éxito que tiene, de la convocatoria que tienen los simposios que nosotros organizamos, porque los profesionales que son de primer nivel mundial, los disertantes, no solamente son investigadores de punta, digamos, en sus temas, sino que son investigadores con una pata en la realidad, digamos, que investigan procesos o productos o sistemas
que tienen que ver con la producción, ya sea de carne o de leche. Ese es un poco el objetivo que siempre nosotros nos hemos planteado, que sean, digamos, investigaciones o resultados de investigaciones útiles para los técnicos que trabajan en el sector productivo, es decir, que no sean solamente especulaciones académicas, sino que sean realmente herramientas o desarrollos que los técnicos puedan aplicar en su trabajo. Esta parte, sobre todo de los estudios del genoma y de la selección de animales de acuerdo a su mapa genético, ha tenido un gran desarrollo en los últimos tiempos y es uno de los tópicos que vamos a abordar en el simposio, donde son herramientas mucho más objetivas que las que tradicionalmente se vienen utilizando en la selección de animales. Presentamos a continuación la agenda, los eventos más importantes del agro para los próximos días. Mañana jueves se desarrollará en el auditorio de la Facultad de Odontología la jornada técnica Lechería de Precisión y BEPAS, organizada por el Centro de Transferencia de Tecnología Tambo Plus de la Cátedra Producción de Leche de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba. Estarán presentes prestigiosos disertantes del país, provenientes del sector privado y estatal, entre ellos el subsecretario de Lechería de la Nación, Alejandro Sammartino, y el director nacional de Planificación Estratégica Sectorial de la Subsecretaría de Lechería de la Nación, José Quintana. La entrada es gratuita, pero se requiere inscripción previa mediante correo electrónico. Con entrada libre y gratuita, el miércoles 9 del corriente se realizará en el Parque de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto una nueva edición de Feri Cambio. Se trata de una feria de intercambio de semillas, plantines, aromáticas, artesanías, panificados, saberes y comercialización de productos de la agricultura familiar. Final para nuestro micro agropecuario de hoy miércoles. Les recordamos que un equipo de producción de Campo Directo y Agromagazine está participando periodísticamente del Congreso Nacional de APRECID en Rosario. En los sucesivos micros y programas les estaremos informando de lo sucedido. Queremos recordarles también nuestro portal de internet es el www.agromagazine.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Y nuestro teléfono de contacto de la producción es el 0351 15511 8446. Muchísimas gracias por la compañía. Nos reencontramos con todos ustedes mañana jueves, bien temprano, aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias. Muy bien.